tengo poca loza, no dio tiempo de fregarla, pero dije, antes de irme a la cama, sí o sí, tengo que tener la cocina recogida, la loza fregada. Eso ahora para mí es un no negociable. Ustedes saben el gustito que da despertarse y ver la casa limpita. Pues sí, yo no lo sabía. Pues sí, da muchísimo gustito. Hace muchísimo que no lo teníamos. Nuestra casa era un caos, como podrán haber visto en los vídeos anteriores. Pero vamos al lío rapidito porque ya es tarde. Vale, voy a dejar el caldero un ratito en remojo para que me sea más fácil limpiarlo. Ya tengo toda la loza limpia. Me falta coger después, secarla y guardarla. Y de resto ya estaría. Eso también le eché productito, no estaba tan sucio, pero para pasarle un pañito. Y esto sería todo. Vale, miren, así quedó la cocina. Toda recogidita. Obviamente el suelo no voy a fregar ni barrer ahora. Eso son cuestiones que haga todas las noches, todo tal. Pero me gusta dejar así la cocinita recogida para por la mañana levantarme, tomarme mi cafecito tranquilita, a gusto, que se me aclaren los pensamientos. Ahora me voy a cambiar. Me voy a... porque iba a salir, pero ahora al final no. Me voy a cambiar, me voy a poner la pijamita y me voy a meter a la camita. Buenas noches.